Bienvenidos a la Fundación Matriz de Tamayo de Arte Contemporáneo. Esperemos que disfruten de esta exposición virtual, donde verán las obras finalistas del segundo concurso internacional de pintura Popestrán. Se han seleccionado 30 artistas de más de 500 participantes. Y en febrero del año 2020 se dictaminaron los tres primeros premios. Primero, quizás valga la pena aclarar qué es el Popestrán. El Popestrán es un estilo de pintura creado por Ciscu Tamayo en el año 2014 que se distingue claramente del resto de estilos porque en cada obra confluyen dos elementos muy claros y diferenciados. En cada obra tiene que tener como mínimo un elemento popular y una figura estrambótica, siendo ambos componentes imprescindibles para que la obra sea considerada como Popestrán. El elemento popular suele consistir en un signo, en una marca comercial, en un logo, en algo fácilmente reconocible por toda la humanidad, incluyendo personajes famosos, etcétera, políticos, etcétera, pero fácilmente reconocibles. El objetivo de este elemento popular es para acercar el arte a toda la población, que sirva un poco como puerta de entrada a la obra y que también su inclusión refuerce el mensaje narrativo de la obra que estamos viendo. Por otra parte, la parte estrán o estrambótica se trataría de una figura realista que es irreconocible, que no existe en la naturaleza, es imposible de ver. Puede ser una mezcla de persona-animal o de cosa con persona, etc. El porqué sería para hacer una sátira, una crítica a la situación de la humanidad actualmente en el mundo. En el año 2016 se crea la Fundación Matriz de Tamayo de Arte Contemporáneo con la finalidad de difundir el estilo Popestrán y también la de la promoción en general del arte contemporáneo a través de sus artistas. Esperemos que disfruten de esta exposición. Obra primera. Artista Duhamel Xolot Núñez, izquierdo, de origen cubano con residencia en Chile. Título de la obra Popestrán Crossing. Medida 70 por 120 centímetros. Número 2. Kirsten Lowenthal, de Venezuela, con residencia en Barcelona. Título Message in the Bottle, mensaje en la botella. Dimensiones 81 por 65 centímetros, acrílico sobre lienzo. Número 3. Olga Walsh Andreu, de Barcelona. Título SOS. Medida 79 por 160 centímetros, óleo sobre lienzo. Con el número 4, Daniel Rodríguez, de México, con el título La mano del hombre en la naturaleza, obra que ganó el tercer premio del concurso. Dimensiones 100%, óleo sobre tela. Con el número 5 se presenta Carolina Román Riera, de Puerto Rico, Estados Unidos, con el título Memoria corta, medidas 91 por 121 centímetros. Número 6, el artista González Sáez Díaz Merry, de Madrid, con el título Piedra, papel o tijera, medidas 120 por 80 centímetros, acrílico sobre lienzo. Con el número 7, José Gabardón Pérez, con el título General Hashtag, medidas 90 por 90 centímetros, acrílico sobre lienzo. Con el número 8, José Luis Madrazo Gastaudi, originario de Burgos con residencia en Sevilla. Con esta obra obtuvo el primer premio del concurso Popestrán de este año, título El loco del cabello rojo. Obra ganadora. Tamaño 130 por 97 centímetros, pintado en acrílico sobre lienzo. Con el número 9, esta peculiar obra del artista Karel Stop, holandés, con residencia en Barcelona. Título NASA, de 100 por 100 centímetros, óleo sobre lienzo. Digo peculiar porque parece una obra abstracta, pero como podéis, se distinguen claramente, por un lado, elementos populares y por otro lado, el elemento, la figura estrambótica, que sería lo más discutible, es la bacteria o virus, que parece una premonición de lo que luego ha sido el COVID, por lo que consideramos como real este elemento. Con el número 10, Luis Alberto Taboada Rodríguez, de Asturias, con su título La Virgen del Software Perpetuo, medidas 110 por 77 centímetros, pintura sobre lienzo. Número 11, Fran Lezama Perrier, de Vizcaya, País Vasco, con su obra Berlín 30 años sin el muro. Esta obra está hecha sobre madera, pero está pintada por sus dos caras, tiene 70 por 71 por 100 centímetros y veremos las dos partes. Esta es la segunda parte, la parte de atrás. Con el número 12, Miguel Dorronsoro Obregón, de Benidorm, Alicante,
con su título Una rana investigadora y un pollo descifrador ayudan al niño sirena a saber por qué el planeta se va a la mierda. Medida 130 x 97 centímetros. Obra número 13 de Paco Bosio, de origen español, residente en Argentina. Título Marilyn se va. Lienzo sobre tela de 120 x 100 centímetros. Esta segunda obra también corresponde a Paco Bosio, número 14, Apoderamiento del lazo amarillo. Lienzos sobre con óleo de 100 x 80 centímetros. Número 15, Richard Barrenechea, de Uruguay, residente en Florida, Estados Unidos. Título de las obras, Andes Mint, medidas 79 x 107 centímetros. 16, el artista Ronnie González Damat, de origen cubano. Título, un fallecimiento a temprana edad, unos seres comiéndose a otros y el Espíritu Santo cazando mariposas. Medida 135 x 59, acrílico sobre lienzo. 17. La artista Sara Bounazhar, de origen argelino, residente en Barcelona. Título, Corruption. Medidas 60 x 81 centímetros, acrílico sobre lienzo. 18. Francisco Calmena Sánchez, de Toledo, España. Ha sido seleccionado con dos obras. En esta primera, Marine Desertum, medida 116 x 89 centímetros. En esta segunda obra, con la misma medida, 116 x 89 centímetros, titulada Testuda Graeca. 20. Carolina Gómez Molina, de Albacete. Título de la obra, Famosa, medida 116 x 89 centímetros. 21. Carlos Altime, de origen cubano con residencia en Miami, con su obra Canción a la vida eterna, de 91 x 152 centímetros, acrílico sobre lienzo. 22. Frank Arias, de origen cubano, residente en Barcelona, con su título My Sweet Love in Doing and Dancing for Cloth, perdona mi inglés, acrílico sobre lienzo de 100 x 70. Con el número 23, Isabel Folk Schul, Madrid. Título de las obras, Tampax It. Medida 60 x 130 centímetros. Con el número 24, Aida Donoso, de Vigo. Título de la obra, La de las 10 horas. Medida 116 x 81 centímetros. 25. Patricia Jiménez Molina, de Madrid. Título de la obra, Fuerza y Esplendor. 110 x 90 centímetros. Con el número 26, la artista Marcela Mota, de Buenos Aires, Argentina, nos presenta su obra Anémona y la Mascarada, acrílico. Medidas 102 x 90 centímetros. 27. Janet Ayegüe, de Cuba, con residencia en Miami, Florida, Estados Unidos. Título, Baile de Salón, 61 x 92 centímetros. 28. Joandri Cáceres Rivero, de Cuba. Temporalmente estaba en Barcelona. Basta ya. Óleo sobre lienzo pintado en dos partes. Un lienzo de 130 x 99 y uno más pequeñito de 20 x 30 centímetros. Con el número 29, Saúl Gil Corona, de Barcelona. Seleccionado con dos obras. En esta primera, Amarse como perros y perras. Óleo sobre tela de 114 x 100 centímetros. 30. La segunda obra de Saúl Gil Corona, con la cual obtuvo el segundo premio del concurso, Cuando el alma es desbocado corcel, óleo sobre tela de 130 x 97 centímetros. 31. Gerard Martín, de Vilafranca, provincia de Barcelona. Título de las obras, Retrato Isabel, medida 130 x 97 centímetros. Obra número 32, de Gonzalo León, de Venezuela. Tiene la característica de que su obra está realizada con un único trazo. Título, La Sagrada Comedia del Zorro, medidas 81 x 60 centímetros. Y por último, con el número 33, el artista Josep María Paisa, de Barcelona, con el título Brexit, óleo sobre madera de 120 x 80 centímetros. En cada exposición Popstrán se suelen poner los comentarios realizados por el propio artista de su obra, o sea, todo el mensaje narrativo. Si lo quieren consultar, lo verán en la web de la Fundación, en la pestaña de Popstrán. Quedamos a su disposición para lo que precisen y si necesitan más información, aquí pueden ver la forma de contactar con nosotros
y les doy las gracias por su atención y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias.